10 i de, 8 de la matí, ho deia fa un momentat. atenció, nova start-up, i se diu Iberian Tax, ha nascut aquí el parc BIT, eh? No? el parc tecnològic, no? de vora de la Universitat de les Illes Balears, on estem nosaltres, no? on estan també els nostres estudis, i eh, ara en parlarem d'aquesta nova empresa, com dic, que, que eh, ha sortit d'aquesta eh, no? eh, bressol d'empreses que, que tenim al parc BIT, una eina, concretament, s'ha creat, eh, que té un objectiu, que és facilitar el compliment de les obligacions fiscals a totes aquelles persones que no són residents però que sí que tenen un immoble a Espanya o a les Illes Balears. Ara tot donen parlant d'aquesta qüestió. Com s'ha de fer això? Eh, evidentment, tothom ha de complir les obligacions fiscals, però si un, a més, és una persona estrangera, ha de saber de quina manera no, i per quines vies. S'intenta facilitar aquesta tasca. I amb això està Antonio Ibarra, que és fundador d'Iberian Tax i, a més, és advocat en dret eh, tributari. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buen día, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, gracias a ti, porque ahora nos vas a aportar también un poquito de luz y nos vas a explicar, vamos a ver, qué le lleva a un abogado, además especialista no, en derecho tributario, que aquí ya, ya veo yo la relación, pero a decir, oye, voy a montar voy a fundar una startup, porque entiendo ¿no? que bueno, los abogados, ¿no? y cuando hablamos de impuestos y derechos tributarios, en fin... Sí, no suelen ser dos figuras que estén muy unidas. Ya, ya en su día en la carrera era un poco el bicho raro que le gustaba ¿Sí? el derecho tributario, pero al final pues, la vida te lleva por ciertos caminos y, y en mi caso el derecho tributario ha sido una de, de mis ramas del derecho favoritas y en la que me, me pienso dedicar durante muchos años. Y de tributos y de obligaciones fiscales has creado esta startup. ¿En qué momento dices, tengo una idea? Eh, fue concretamente el verano pasado, después de, de la campaña de renta, eh, y es una mezcla de varios factores. ¿no? Yo, además de trabajar con muchos clientes no residentes y ser conocedor de, de sus obligaciones fiscales, eh, me di cuenta que estamos viviendo un momento de cambios a nivel eh, global, eh, a raíz de la pandemia, los confinamientos, dificultan eh, el cumplimiento de ciertas obligaciones, en concreto la de los residentes no residentes que debían imprimir su modelo, irse al banco a España a pagarlo. Dificultaba un poco, digamos, esa. Eh, ...ese cumplimiento de las obligaciones fiscales... ...y se me ocurrió la idea de automatizar el proceso... ...y se lo comenté a mi socio y amigo Juan Manuel Sivianes... ...que lleva toda la parte tecnológica... ¿Sí? ...y dicho y hecho nos pusimos a ello. Ah, o sea que es una manera de facilitar... ...agilizar esa tramitación... ...que no se tengan que mover básicamente. Exactamente, eh, para que los oyentes nos entiendan... ...un, un no residente, que es bueno, aquella persona... ...que pasa menos de 183 días en territorio español... ¿Es eh, ...si tiene una propiedad en España como mínimo... Debe presentar un modelo 210 al año, pero si es un matrimonio y lo tiene alquilado, podemos llegar a hablar de hasta 10 modelos 210 al año por una vivienda un año alquilada. Uh -huh. eh, evidentemente es una carga burocrática elevadísima y que le supone, además de ciertos dolores de cabeza, eh, un, un gasto de desembolso en honorarios muy elevado. Por eso nosotros queremos, digamos, a, a caballo entre lo que es la agencia tributaria y un asesoramiento clásico convencional. Y Brilliant Tax quiere ofrecer pues, una solución intermedia para que ellos sean y presente su propio impuesto sin necesidad de conocimientos fiscales y evitando pues barreras como la idiomática ...o La dificultad práctica de poder presentar telemáticamente sin tener un certificado digital. Uh -huh. eh, al final son muchos los pasos, y esta mañana estábamos hablando de otros temas, pero eh, sí que es cierto ¿no? que cuando uno empieza a hablar ¿no? de, de modelos, de pagar impuestos, ¿verdad? Y empieza, bueno, vamos a ver, paso a paso, ¿eh? eh con, con calma. Siempre hay profesionales que nos echan una mano, y en este caso vosotros también queréis echar una mano a esas personas, ¿no? Que como bien decía, son extranjeras y que eh, tienen que pagar también sus impuestos, eh, precisamente en España o aquí en las Islas Baleares. Según las cifras oficiales, ¿a cuántas personas de, mm, no residentes, entiendo, bueno, o residentes, pero eh, evidentemente que tienen que cumplir con estas obligaciones, eh, podríais atender aquí en, en Baleares? Pues en Baleares concretamente no lo tenemos cifrado uh -huh. porque los datos del registro de la propiedad pues nos, eh, nos dificultan un poco la tarea, pero podemos hablar de que hay alrededor de 40.000 personas no residentes que cada año adquieren propiedades en territorio español, porque este servicio es a nivel nacional, no solo claro. pa, no solo para Baleares. Uh -huh. Entonces eh, Aquí lo que vemos es que hay una creciente necesidad y es, y según las cifras no parece que sea una tendencia que se vaya a revertir, uh -huh. que se va a mantener digamos, la compra de vivienda por parte de, de no residente. Y no solo eso, sino que también todo aquel español que resida afuera ¿Sí? también tiene que presentar estos modelos. Aquel español que se va a Londres y tiene, mantiene su propiedad aquí, tiene que presentar esos modelos 210. Y ahí también dais una solución. Es el, la misma solución porque están sujetos a los mismos impuestos. Y hay que presentar el impuesto sobre la renta, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, y estemos donde estemos, ¿eh? Eh, ...siempre que tengamos una, una propiedad... ...como bien estás explicando Antonio en, eh, en España... ...yo quiero saber y, y tengo además... Eh, ...mucha curiosidad en saber cómo, cómo funciona... Porque, ...y además de una manera muy sencilla... ...porque a veces no y hablamos de el modelo tal, el modelo cual... ...y yo siempre digo, bueno, no todo el mundo... Eh, tiene o, sea, o tiene la definición de lo que es el modelo 036 claro ah, bien vamos a ir por pasos <laughs> así te parece y, y vamos a explicar cómo funciona eh, bueno pues ahora mismo Iberian Tax de qué manera y qué pasos tenemos que seguir pues la idea es con Iberian Tax es hacerlo lo más sencillo posible no lo que hemos hecho es una herramienta online que simplemente te, te debes registrar y una vez que tienes tu usuario entras en tu panel de usuario y eh, puedes iniciar un formulario no sí. eh, estos formularios ahora mismo soportan dos tipos de declaraciones. Los bienes alquilados y los bienes no alquilados. Eliges, por ejemplo, un bien no alquilado y únicamente te va a pedir una serie de datos muy básicos y muy sencillos, uh -huh. como pueden ser tus datos personales, eh, nombre, el sí. NIE o DNI en su caso y la, tu dirección. A partir de ahí te pide una serie de datos de tu propiedad en España, lógicamente, claro. y como si fuera magia, por decirlo de alguna manera, la herramienta te calcula la cuota tributaria, siempre actualizada con la normativa fiscal vigente, teniendo en cuenta eh, cualquier tipo de interpretación que haya habido en el último año. Y te da una cuota tributaria. No. Aparte, y únicamente restaría elegir cuál es la manera de pago más conveniente para ti, incluso ofreciendo eh, domiciliación, transferencia, incluso la opción de pagar en efectivo si se siente más cómodo el contribuyente. Presentas y te olvidas. En 48 horas recibes tu modelo presentado. Y te ha llevado nada más que cinco minutos y te cuesta generalmente hasta cuatro o cinco veces más económico que un asesoramiento convencional, gracias a la tecnología incorporada que, evidentemente, pues abarata un poco los costes de esta gestión. Eso es una maravilla. Suena bien. <laughs> suena muy bien, <laughs> claro. Suena, suena muy bien. Ahora estaba yo pensando precisamente, bueno, esto porque es ahora para cumplir las obligaciones fiscales de, sobre aquellas personas que no sean residentes, ¿no? O si nosotros nos vamos, por ejemplo, a otro país, ya lo han dejado también muy claro, que también nos sirve, ¿no? Eh, Iberian Tax, esta startup de, eh, de Mallorca. Ahora vamos a hablar también de lo que significa la creación de una empresa como esta, de una startup como esta, eh, y que haya nacido aquí en el Parvit. Eh, pero claro, digo, y este sistema, eh, entiendo que también se podría, ¿no? Empezar a implementar. Quizás por otros servicios de, de las administraciones, para agilizar todo lo que conlleva la burocracia. Porque cuando nos tenemos que poner a reunir burocracia para cumplir nuestras obligaciones, ya sean fiscales, ya sean no, ya sea para solicitar unas ayudas, que estos días estamos hablando muchísimo, por los tiempos que corren, ¿verdad? ¿Eh? Para uh -huh. autónomos, para empresas, ¿eh? para tramitar un ERTE. Es decir, que todo al final es tan complicado. Eh, hoy, si no se cae una página, se cae la otra. Y si no es el SEP, es otro, eh, otra. Es decir, que. Cuando uno habla de la burocracia y de agilizar y hacer una cosa tan sencilla como lo que vosotros tenéis ahora mismo entre las manos, es como decir, bueno, esto entendemos que tiene además mucha proyección de futuro. Totalmente de acuerdo, Yolanda. Eh, aquí hay varios, varias cosas que me gustaría puntualizar. Yo creo que aquí, en general la agencia tributaria como, como institución está haciendo una gran labor para digamos digitalizar todos sus uh -huh. servicios y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. No puedo decir lo mismo de otras instituciones o administraciones. Eh, evidentemente, la administración tributaria tiene mayor interés porque implica eh, recaudar más y facilitar pues siempre ayuda a esa recaudación. Funciona, Pero es verdad funciona, que, bast funciona bastante bien. Exacto. Creo que queda un largo recorrido para para Conseguir ese objetivo. A pesar de ello, yo ya he visto que hay iniciativas muy buenas también de, de, de otras startups y otros proyectos que, que, que están, digamos, estos proyectos fintech, legal tech, que, que están la verdad logrando esos objetivos de acercar lo que es la, eh, la administración a los contribuyentes, facilitando, y en general a los administrados, facilitando toda esa carga burocrática de, del día a día, ¿no? importantísimo, ¿no? Y con una proyección de futuro tú estabas haciendo ahora no referencia a otras, ¿no? Eh, servicios, startups o, o, o productos, eh, pero claro, cuando uno a, a golpe de clic y con cinco o seis clics tiene la papeleta resuelta, pues agradece muchísimo. Eh, decía eh, es un eh, proyecto eh, que, bueno, que, que que ha surgido, ¿no? De la incubadora, ¿verdad? Que tenemos aquí en el parque sí. tecnológico en el Parvit eh, en Palma de la Fundación Bit a través, ¿no? De EmprenBIT, Bit, mm. pero es muy joven. Bueno, eh, sí, cerca de 28, sí. ¿Cerca de 28? A ver, cerca de 28, 27, vamos. Cerca de 28. ¿Y en qué momento dices...? Y te lo he preguntado antes. Una cosa es cómo sale la idea y otra cosa es cuando dices, pues eh, además de mi carrera y de mi especialidad, mmm, voy a ser un emprendedor. Pues la, la verdad que al final son cosas que, que te surgen y dices mira o lo hago o no lo hago, ¿no? Porque son cosas que en este mundo va muy rápido y si no llevas a cabo la idea posiblemente en, en dos meses vendrá otra persona y, la, y lo hará. Cierto. Entonces eh, me, un poco de valentía eh, de, de encontrar un socio, digamos que me quisiera acompañar en, en este en este proyecto y de un día para otro fue a escribir a, a EmprendBit y decirles mira tengo una idea eh, ¿creéis que podría encajar aquí en el en, en el programa y hicimos las entrevistas pues parecía que todo bien y a partir de ahí pues empezamos a, a desarrollar el proyecto cuánto tiempo pues empezamos en noviembre y ahora en junio hemos sacado el, el primer sí, sí. producto mínimo viable para al mercado que, con total funcionamiento digamos primer producto mínimo viable o sea qué más Habrá más, <laughs> habrá más productos, entonces, ¿no? A través también de Iberian Exacto. Tax queremos incluir, eh, pues, con el tiempo evidentemente, pues, más servicios, ir ampliando, ir mejorando la, la aplicación uh -huh. o la plataforma, pero claro, eh, al, al principio, pues, nos tenemos que que centrar claro. en un producto más concreto para asegurarnos que este servicio se, se da con total normalidad y, todo, y, y con total confianza para el contribuyente uh -huh. y a partir de aquí, una vez que ya tenemos esto controlado, pues iremos viendo en función de la demanda también, claro. uh -huh. cuáles son las necesidades y qué, qué servicios pueden estar interesados los clientes. También hay que darse a conocer, ¿verdad? Exactamente. <laughs> este es sí. importante, eh, que, Muy importante, que te Hoy. sepan localizar rápido. Eh. Hoy en día el marketing, el SEO, es, creo que es algo que, que yo como abogado estoy aprendiendo a marchas forzadas sí. porque me doy cuenta que que hoy en día si no apareces en Google no estás en, en, ninguna parte, en el ¿no? mundo online o no, no te ve nadie. ¿no? no, 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 o estás en las redes eh, o, ca o casi que no existes hoy en día, como dices Antonio. Oye, eh, una cuestión más. Yo decía, eh, la Fundación B, eh, bueno, pues eh, te reuniste, reuniste con ellos una serie de meses, ya tenemos, ¿no? Eh, ese proyecto hecho realidad eh, en este primer paso, como bien estabas explicando. Pero, eh, claro, eh, a través de EmpremBit también no se da eh, o se intenta coger de la mano pues, a, a personas como tú, a jóvenes como tú, que son emprendedores, que tienen una buena idea, que intentan ponerla en práctica, que son creativos, pero sobre todo que son innovadores. Cuando hablamos de digitalización, cuando hablamos de innovación, eh, evidentemente esas son unas palabras que además ahora, más que nunca, eh, hablamos sobre esas líneas de futuro hacia donde se tienen que encaminar las empresas. Cuáles son no, pues esas otras alternativas económicas, o alternativas que también pueden eh, ser complementarias a la actividad turística, que es lo que sostiene la gran parte de economía de nuestro archipiélago y de, y de las islas baleares. Entiendo que es una oportunidad lanzar una startup como, como la tuya, como Iberian Tax, para hacer esos primeros pasos y ver que se pueden hacer otras cosas? Evidentemente todo, todo aporta, ¿no? Todo ayuda. Y creo que, que este tipo de, de iniciativas siempre son favorables y animan a, a lo mejor a otros a, a seguir el mismo camino. Yo estoy encantado de. de... Digamos, de, de, de la medida de lo posible, contribuir a esa iniciativa de, para que los jóvenes y no tan jóvenes de las Islas Baleares mm. se, animen monta, se animen a montar sus propios proyectos y, y a que tengan ideas innovadoras, porque al fin y al cabo, la economía de Baleares, eh, como ya hemos comentado en alguna ocasión, eh, no puede eh, únicamente recaer en el turismo. El turismo es fantástico, eh, nos ha dado de comer muchísimos o sea, años, pero tenemos que también ofrecer otro tipo de alternativas económicas para que hagamos eh, lo que es la economía sostenible. En el medio y largo plazo. Y en esas otras cosas que se podrían hacer o otras actividades, ayuda muchísimo la tecnología, como estábamos diciendo. Eh, la digitalización, la innovación y, y de ahí esta startup mmm, creada en Mallorca. Nada, hace cuánto? ¿Una semana? prácticamente una semanita ¿Qué estáis o sea esto está vamos reciente los, del horno los primeros usuarios la verdad esta semana hemos tenido eh, sorprendentemente por para ser tan reciente ya varios usuarios declaraciones eh, feedback positivo de clientes uh -huh. lo cual nos está animando mucho a seguir qué trabajando ver. muy muy duro en, en este proyecto uh -huh. a ver llega el primer usuario qué nervios totalmente eh, estaba <laughs> cuéntame cuéntame estaba por la noche además mirando el móvil y sí. eh, justamente ese día me había ido de hotel y, y vamos, estuve eh, más pendiente de, del móvil que otra cosa, porque claro, eh, los clientes, evidentemente, en el uso de la herramienta tienen dudas y, y tienes que dar respuesta enseguida. Eh, sobre todo al principio, porque quieres fidelizar a ese usuario y darle a entender que, que detrás de esa herramienta online y digitalizada también hay un soporte al cliente. Claro. Entonces. Eh, nada, los nervios típicos de, de estar con el socio diciendo, ¿has visto el email? Sí, sí, lo he visto. Has contestado ya, sí, sí, que sí, no estoy tardes. En ello. Digo, vamos a hacer una prueba claro. para asegurar de que se envía correctamente, mm. que son cosas que ya has hecho pero vuelves bueno, a hacer para... Hombre, con el primer cliente imagínate tú, ¿eh? sí, sí. <laughs> dices, madre, como ahora me, no me puede fallar esto. ¿no? Exactamente, pero a muy bueno. bien, la verdad, la verdad que hay muy contentos y, y incluso he tenido ocasión de hablar con algunos uh -huh. eh, por teléfono uh -huh. eh, y, y, y ves que, pues, que se les ve muy contentos porque dicen, mira, es que yo este no me atreví a hacerlo solo, eh, pero tení, contrataba un servicio me costaba eh, 150 o 180 euros por declaración. Claro, es que me dicen, me cuesta cinco veces más barato y, y lo hago yo solo. Yo tengo aquí el modelo, no necesito a nadie y puedo ser, digamos, autosuficiente, digamos, con mis obligaciones fiscales en España. Con lo cual, uh -huh. eh, eso para nosotros ya es una satisfacción de haber logrado que este producto… Eh, Hecho realidad, pues pueda ser útil para un segmento para un de, 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 de población. La asesoría es súper importante ¿eh? y este feedback y esa comunicación, como tú bien decías, ¿no? que dice, bueno, el primer día, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si, si estabas haciendo algo, puedes repetir en el hotel, lo agradecerán si tienes que ir un fin de semana a alguna parte, pero siempre enganchado, ¿verdad? A, a Iberian Tax. Eh, de, todas, de todas maneras, como íbamos diciendo, bueno, pues una herramienta nueva, eh, estáis de estreno. ¿Cuántos usuarios en estos primeros días? ¿Ya va la cosa cogiendo...? ¿Mm? Estamos hablando de que potenciales declaraciones tenemos alrededor de 25 o 30 declaraciones en una semana. Está bien. Eh, pero claro, el objetivo a medio y largo plazo es llegar a 4 o 5 mil al menos en, en mm. dos o tres años vista para, para que podamos ir escalando el negocio y llegar a cuantas más personas mejor. Qué buena idea. Eh, decías, hay que contestar. Yo insisto en el tema del feedback, de la comunicación y sobre todo también dar esa asesoría, ¿no? Porque muchas veces cuando uno se mete, ¿no? En algún tipo de eh, herramienta de, de este tipo, dices y te pone, te sale, ¿no? Eh, bueno, si tienes alguna duda ya sabes, ¿eh? te puedes chatear con la persona tal, no sé qué, no cuántos, que te ofrecemos este servicio. Eh, es importantísimo o cuando envías un mail bueno, pues esa rapidez también a la hora de contestar, ¿no? Porque si uno tiene algún tipo de duda y está justo delante y quiere salir del atolladero en el momento, es decir, que no quiere dedicar más de 10, 15 minutos a, a, precisamente, pues a, porque es un al final no, un, un, una cosa que se tiene que hacer, que tienes que dedicarle tiempo, vosotros lo agilizáis mucho, pero dices, oye, pero es que es ahora que tengo la duda, porque si me van a contestar dentro de siete horas, yo dentro de siete horas a lo mejor estoy por ahí, a saber dónde, ¿no? O, ¿no? o me voy a tener que volver a meter en la aplicación, voy a volver a tener que hacer toda otra vez el procedimiento. Entiendo que eso también es una, una cuestión a, a tener en cuenta. Esa asesoría sí. es importante. ¿no? Así es, Yolanda. Y lo, que, lo que hemos hecho de momento es añadir una serie de funcionalidades que facilitan todo esto. ¿no? En sí. primer lugar, que el, a medida que vas progresando en la, complementa, en la complementación, se te guarda. Bien. No, o sea, te puedes, No tienes me, que empezar desde el principio. Te falta un dato, eh, por ejemplo, la, la referencia sí, catastral, sí, sí, que es algo que a lo mejor no tienes sí, tan a mano. Sí, pues sí, te sí. vas, lo miras, tienes uh -huh. como la, el modelo se presenta eh, generalmente hasta el 31 de diciembre, con sí. lo cual tienes todo el año para, para mirarlo. Vuelves otro día y se te queda guardada la declaración, el uh -huh. mismo punto. En todo caso, siempre ponemos facilidades para que con emails de contacto y en un futuro, a lo mejor no muy, muy, leja, no muy lejano, uh -huh. queremos introducir lo que son los chatbots para que el usuario en directo, digamos, pueda preguntarte. Y al eh, momento tener esa respuesta momento. y ir resolviendo las dudas. Si hay alguna duda, que esto es sencillísimo, <laughs> porque son cuatro pasos. Exacto. O sea, incluso es, hay es una. perderse, pero bueno, uno se puede perder. ¿eh? Hay una guía paso a paso eh, sí. con unas instrucciones. Por ah, bueno. si quieres en cualquier momento y dices, mira, este campo no sé a qué se refiere. Pues tienes una guía paso a paso dentro del panel de usuario con fotos y con explicaciones. <laughs> Eh, para que cualquier persona sin conocimientos fiscales, usando Iberian Tax, pueda presentar su, su modelo 210. Antonio Ibarra, estás de enhorabuena. ¿eh? Y, y al compañero también, ¿verdad? Los dos estamos, Esta la verdad, que dos es, dos francamente enhorabuena. contentos. Eh, bueno, ahora esto empieza. ...y entiendo que irá creciendo, irá creciendo... ...irá creciendo, irá creciendo... ...porque es además una herramienta muy interesante... Eh, ...lo que ofrecéis a través de Iberian Tax ...a través de esta startup nacida en el Parvit... ...aquí en Mallorca con jóvenes emprendedores... ...como es eh, Antonio... Y, ...y entiendo que esto irá cogiendo, cogiendo vuelo... Eh, ...no sé si os vais a poder... ...podéis dedicar luego a, a otros trabajos... ...o a otros menesteres como coja mucho vuelo... Eh, se, ...¿se destina mucho tiempo? Eh, la verdad que ahora estamos destinando bastantes horas... Bastante. ...pero podemos compaginarlo con nuestros estas actividades habituales, ¿no? Lo que hacemos pues, mm -hmm. que tenemos unos trabajos con horarios intensivos y que podemos mm -hmm. dedicar, pues todas las tardes, e <laughs> incluso noches, en muchas ocasiones, para poder avanzar con el proyecto eh, con el proyecto lógicamente si todo fuera bien y el proyecto fuera creciendo, pues supongo que tendríamos que tomar decisiones sobre qué hacemos con nuestro futuro. Pero bueno, todo eso ya será bienvenido, ¿no? Yo creo que será positivo si va bien tomar esas decisiones. Esperemos que así sea y esperemos que vaya muy, muy bien, mucho éxito. Te deseamos Antonio Ibarra, fundador de Iberian Taxi. Además es abogado especialista en derecho tributario. Gracias por la visita. Gracias por presentarnos tu empresa, tu startup nueva de hace una semanita y que además en cuatro pasos, pues, eh, bueno, facilita el pago de impuestos a todas las personas que no son residentes y que tienen aquí, bueno, pues una propiedad eh, o que te, además, ¿no?, una, un alquiler y saben que están en las obligaciones tributarias como todo el mundo, ¿verdad?, que hay que presentar eh, de la declaración de la renta. Cuatro pasos... hecho y más económico. No se puede pedir más. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Yolanda, por la invitación y por estar aquí hoy en Canal 4. Y faltaría más. Y hasta la próxima. Cualquier cosa es tu casa. A ¿eh? lo sabes. Adiós. Gràcies. Feim una truqueta per a la publicitat. 10 i 38. Dos minutets i moment de l'anàlisi del dia, moment de tertúlia avui amb representants en polítics del Consell Insular de Mallorca i ara tot d'una en parlarem de tots els temes d'actualitat avui en aquest dimecres. No se'n vagin.